Esta es la represión. Dice que están tirando balines y esta es la munición que están tirando. Voy a hacer la prueba. Este es un balín de goma. Voy a ver. Este balín no produce esto, pero este balín sí produce. Miren el espacio. Este es el balín que está jugando carabinero. Debería darle vergüenza porque está atacando su propio pueblo. No debería ser. Queremos que Piñera salga del gobierno porque es un gobernante inepto. Queremos que el pueblo decida qué es y cómo vamos a organizar este nuevo país que queremos construir entre todos. Queremos que todos tengan su voz. Queremos que todos puedan opinar y que todos puedan decidir. Queremos que las transnacionales salgan de Chile. Queremos que el agua, el aire y la tierra sea nuestra para siempre. Queremos vivir en nuestro país en paz, criar nuestros hijos, cultivar nuestra tierra, comer lo que nuestras manos cultiven. Queremos ser felices sin que nadie venga a robarnos el esfuerzo de cada día. El pueblo unido jamás será vencido. Estamos unidos por una causa, Chile despertó y Chile está enfrentando todo con garras, con puños, con gente sin ojos, con gente muerta, con gente desaparecida, y eso no quiero que ocurra aquí en mi Chile. Yo amo mi Chile y quiero que se vea reflejado en mi hija también. Así que vamos para adelante, Chile, que vamos a ganar la lucha, vamos a ganarla. Ando aquí tratando de ayudar a la gente para que pueda manifestarse tranquila y le digo a la gente que hoy han encapuchado, nosotros somos los que dan cara en la primera línea cuando ustedes se manifiestan aquí pacíficamente y nosotros no les tenemos ni un odio a ustedes, así que no nos tengan odio a nosotros. Nosotros venimos aquí a defender al pueblo porque somos parte de él, eso simplemente. Tenemos que tener nueva asamblea constituyente. El pueblo está cansado. El pueblo no va a descansar hasta lograr un objetivo. Basta de abuso con los jubilados, las pensiones, los sueldos, el TAC, la salud, nuestros ancianos. Lo que el pueblo está pidiendo, soluciones concretas. No queremos más esta cagada de modelo económico neoliberal, que lo único que ha hecho es empobrecerlo. Yo me pregunto, si los empresarios coludidos, ¿acaso no hicieron uso del estatuto garantista que está instalado? Y quieren ellos tener dos justicias, una para ellos y otra para el pueblo. Eso no puede ser. Así que hago el reclamo considerando la importancia de todas estas movilizaciones. Muchas gracias. Vete, Piñera, vete. Llévate todo tu secuaces. Queremos paz, queremos tranquilidad. Lo único que tú nos has traído es terror. Paz para Chile, paz para Latinoamérica.